Otro escándalo. Dice vuestra noticia que el juez Presencia denuncia en comisaría todos los sobornos que rodean a Pegasus. Inimaginable y esperpéntico lo mucho que se ha estado cociendo. Partiendo de las denuncias presentadas ante la agencia tributaria, el presidente de ACODAT acude a la policía para presentar como prueba, denunciando a quienes aparecen en ellas y pidiendo que se investigue. El juez Presencia aporta las cuatro denuncias interpuestas ante la agencia tributaria por Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, las mismas que han llegado al buzón de denuncia de ACODAT. Al parecer, se ha denunciado Esperanza Casteleiros Llamazares, directora del CNI, María Gámez Gámez, directora general de la Guardia Civil, Yolanda Rodríguez Vidales, DIRCON del Ministerio de Defensa, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior del Gobierno, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, magistrado del Tribunal Supremo asignado al CNI, y Carlos Lesmes Serrano, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. La relación de los depósitos dinerarios realizados a nombre de cada uno y que aparecen reflejadas en las denuncias ante la agencia tributaria son Esperanza Casteleiro Llamazares, 1,5 millones de euros, María Gámez Gámez, 1,5 millones de euros, Yolanda Rodríguez Vidales, 1,5 millones de euros, Fernando Grande Marlaska, 23 millones de euros y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, 3 millones de euros. Oye, no sé, pero son 3 millones de euros o 23 millones de euros, eso es difícilmente justificable. Porque los sueldos que tiene son sueldos altos, pero no de esas cantidades. ¿De dónde ha salido presuntamente ese dinero? Pues volvemos a lo de siempre. El juez Presencia aquí hace denuncia en función a la documentación obtenida por la familia Ayuela y tal. Cuando obtiene la información, presenta la denuncia. Lo que es evidente es que ya empieza a enterar que empiezan a haber explicaciones. Pueden estar tachando a la familia Royuela de locos. Pueden llamar al juez Presencia lo que quieran, desde prevaricador a loco de atar o a todo lo que quieran. Nos pueden llamar a todos salados. Pero la cosa no se puede quedar ahí, no se puede quedar solo en un. Son unos salados, nada parecido. Hay que investigar, hay que investigarlo porque hay denuncias y hay pruebas. Y lo mínimo que se tiene que hacer, lo mínimo es investigar esas denuncias. Y la cosa empieza a ser muy gorda porque hay acumulado.